Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Bueno, ¿cómo están, chicos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar de donde me estén viendo. Sean bienvenidos a un nuevo directo de Clash Royale para el canal. Chicos, el día de hoy tenemos War Royale League, Mundial de Clash Royale. Tenemos la fase playoffs, encuentro entre Francia contra Turquía, chicos. Turquía contra Francia, vamos ya en el tercer set. Disculpen, chicos, la verdad, disculpen que no aprendí antes. Es que estaba en algunos temillas, se vienen sorpresones, diría yo. Se vienen unos sorpresones para el canal. F, dice por ahí Emilio, ¿qué tal, papu? Vamos, dice por ahí Nigachu. Fui el primero, dice Harold, Robotín. Like, bro, dice por ahí. Gracias, bro, gracias. Pero mi teléfono me mandó a hacer una actualización y ahí perdí tiempo, dice. Dale, papu, de todas maneras te lo agradezco, Harold. Oigan, chicos, como les digo, tuve que prender un poquito tarde. La verdad, no pensé que en solamente 15 minutos ya vaya 2-0. Turquía ya hizo dos puntos tan rápido. Sí, la verdad, no sé. No sé cómo le hizo. Le voy a decir a Eternity que me pase los hacks. Pero yo no sé cómo ha pasado tan rápido dos sets, ¿eh? Como les digo, chicos, se vienen grandes noticias para el canal. Muy, muy grandes noticias, muy grandes noticias. Ayer estuve hasta bien tarde en unas conversaciones y se vienen grandes sorpresas, chicos, se vienen grandes sorpresas para el canal. Tremendas noticias. Wow, de momento este matchup creo que lo tiene Viper, ¿eh? Creo que lo tiene un Viper, que ya lo vimos súper, súper bien en la fecha anterior. Turquía hizo dos puntos tan rápido, ahí dice por ahí. ¿Qué tal, Christopher? Bienvenido al directo, bro. Bienvenido al directo. Vale, entonces, chicos, hoy día también tenemos la VPX Cup. Te ves más pálido que antes. Me afeité, me rasuré. Se nota, ¿no? Se nota. Se nota que me rasuré. LOL, ¿verdad? Ahora que me veo la cámara, literal, ¿eh? Vaya cambio, güey, vaya cambio. Lo que puedo hacer, una rasurada de bigotitos con una sombrita de barba, güey. De lo poquito que me sale de barba. Oye, voy a decir que mis joterías. Me voy a dejar de decir mis joterías. Dale, papu. Te lo agradecería, bro. Te desfalé por dos colos. Nah. Este me está diciendo que va a dejarse joterías. Y empieza ya. Vale, un Eternity. Vamos a castar, chicos. Tenemos por parte de Turquía un Eternity que viene con un 2.9, la verdad, un Eternity que de momento hemos visto que ha estado imparable. Ha vencido ya a Dark Devil y a Paul, ¿eh? O sea, jugadores buenardos. Si viene, la verdad, este matchup está muy, muy difícil. Qué bien, papu, que hayas pensado de no decir más jotería, yo por dejar. Uy, ese noble puede conectar, ¿eh? Este matchup está muy difícil para el 2.9. Noble con rayo contra 2.9, creo que es GG. No pensé. Steven, Christopher, no mames. Vale, chicos, este matchup está muy complicado. Yo creo que ya está cocinadillo. Ya está cocinadillo, viene el rayo. Ese noble va a pegar una vez. Pega, no pega. Y ojo que ahora tiene la... Ojo que ahora tiene la ballesta ofensiva, ¿eh? Ojo que ahora tiene la ballesta ofensiva. La puso bien. ¿Puso bien esa ballesta? O me parece que estuvo un poco atrás. Me parece. Ya, Ciclotron, noble. Ahora VPX es el Joto. No, para nada, bro, para nada. No comparto esa idea. Vale, oigan, esa ballesta, dificilísimo que conecte. No, no va a conectar absolutamente nada. Ya tiene noble también. No creo que se venga al puente, Jaula del Forzudo. Oigan, cómo se nota, ¿no? Ahora que estoy viendo muy bien la cámara. A la bestia, güey. Vaya cambio. Uy, ese barbarril, qué bueno ese barbarril.
Además sale de Target el noble del Tesla, ya tiene otro noble. No, está muy difícil, está muy difícil. ¿Qué tal Jeremy Aldana, papu? Bienvenido directo, bro. Ese noble conecta, conecta, sí, conecta. Conecta, conecta, y esto ya es partida para Viper. A la verga, en serio, güey, ¿te ves más color? Color mimo. No, tampoco exageres, tampoco exageres. Oye, eso que estoy sin iluminación, ¿eh? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan con iluminación? Desaparezco, güey. Vale, va a ser partida para el jugador francés que por fin le sacan un punto de Eternity, ¿eh? Michael, ¿qué tal, papu? Bienvenido al directo, bro. Bienvenido al directo. Vale. Dicen ahí, gracias chicos a las personas que han dejado 5 likes. La verdad es un directo bastante tempranero para ser viernes. Bastante tempranero es tras Limón, sí, también por ahí. No sé si Limón iba a jugar, ¿eh? A ver, quiero ver de qué me he perdido. De repente han dicho acá los lineups. No, no han dicho los lineups. No, no, no han dicho los lineups. Vamos a la espera entonces, chicos, del siguiente enfrentamiento. Este es como un pequeño calentamiento también. Lo tengo como pequeño calentamiento para la VPX Cup, chicos. Que se va a llegar a cabo ya en menos de 5 horas, ¿eh? En menos de 5 horas vamos a tener ya la VPX Cup. Vale, van mandando ya Viper. Dice por ahí, Diego Supercell. ¿Te acuerdas de mí? Dice por ahí, el Diego Supercell. Sí, pues, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar de tus comentarios, bro? Vale, chicos, empezamos entonces. Tenemos Eternity contra Viper, Viper contra Eternity. Ah, recién me ha anunciado la Borra de League. Recién me ha anunciado la Borra de League. Hola, saludos, bro. Dice por ahí Onich. ¿Qué tal, papu? Bienvenido directo, bro. Bienvenido, Onich. Oigan, recién me acaba de anunciar la WRL. Qué sad. Qué sad. Ojo que Viper se viene con mazo de monta carneras. Eso no lo detiene, ¿no? No, no, no. Conecta, conecta una S. Conecta durísimo. Conecta durísima esa monta carneras de momento. Oigan, me he olvidado traer mi agua. Me he olvidado traer mi agua. Ojo, gigante triple hechizo por parte de Eternity. Viper que se viene con mazo de P.E.K.K.A. con monta carneras. Es cierto, la VPX Cup se vale usar pusher, dice por ahí Christopher. Trata de que no, papá. Trata de que no, trata de que no. Vale, momento Viper. Bueno, ambos jugadores están todavía bastante calmados, están relajados. Todavía nadie decide hacer el push fuerte. Y ahora Mega Esbirro para poder defender. Bastante trancado esto, ¿eh? Bastante trancado. De momento no hay grandes emociones en este match. Y vale, llega Príncipe. Príncipe con qué va a ser tanqueado. No, no va a ser tanqueado. No, mentira, no voy a usar eso sobre Cristo. Dale, papu, te lo agradezco. Ojo ahí ese mago eléctrico que va a quedar en absolutamente nada. El cazador lo va a defender bien. El cazador lo defiende muy bien. Uy, llega esa bola de nieve interesante, ¿eh? Bola de nieve interesante. No llega a conectar otra vez ese mago eléctrico. Y ahora, gigante contra P.E.K.K.A. Y ahora, uy, ese minero, ¿ustedes creen? No, no lo va a distraer, ¿no? No, no lo distrae al P.E.K.K.A. No distrae al P.E.K.K.A. Intentó, ¿eh? Hizo el intento, pero no le salió. Yo solito con mi manqués puedo. Dale, Christopher. Rayo ahí defensivo. Ese rayo muy bueno. Bola de fuego también bastante bueno, ¿eh? Pero ahora el P.E.K.K.A. viene con mitad de vida. Viene a mitad de vida, acompañado de la montacarneras. Esto puede ser muy riesgoso, ¿eh? Además que la bandida conectó ahí al cazador, chicos. Uy, ese P.E.K.K.A. sigue con vida, güey. Ese P.E.K.K.A. sigue con vida. Ahora se viene, vaya, dice por ahí. Yo creo que se confundió ahí con el arquero mágico. Sí, se confundió con el arquero mágico. Llega minero otra vez, chicos. Bola de fuego ahí. Qué buena bola de fuego. Ay, no mames, qué buena bola de fuego, ¿eh? Qué buena bola de fuego ahí. Buen ataque por parte de Eternity. Que no quiere perder su sede, ¿eh? Que no quiere irse, que quiere mantenerse en la arena. Oigan, verán que estoy un poco
Hoy día me ha dado un poco de gripe, ven. Hoy día, justo hoy, me tiene que dar un poco de gripe. Llega ahí el Megafirro que va a tanquear al príncipe ahora. Cuidado ahí con ese príncipe. Cuidado con el príncipe por la derecha, chicos. Conecta ese príncipe. Bola de nieve ahí para poder mitigar un poco de daño. Hay predic, hay predic. Hubo predic ahí de minero. Y se va igualando un poco la partida, Se va igualando un poco la partida. Se le puede ir esta partida de las manos al Viper. Y llega la monta carneras, buen tronco. El arquero mágico. No, no empieza a conectar. Sí, ahora sí. Conecto dos, tres, cuatro. No, tres nada más. Tres veces conecta ese arquerito mágico por ahí. Y otra vez. Otro ataque nuevamente. Oigan, estas musiquitas me hacen acordar al antiguo Clash Royale, Estas músicas que están sonando me hacen acordar al antiguo Clash Royale. No sé si ustedes también. A las 8 aquí es súper tarde, pero le voy a hacer ganar sobre Christopher. ¿De qué país eres, Christopher? ¿De qué país eres? Uy, ese cazador se llevó al barbarito de un solo golpe, Por la derecha también esa bandida castigando. Se viene ahora sí la monta carnera, chicos, la bola de nieve. Llega la bola de nieve, bola de fuego para evitar el impacto. Buena jugada. Buena jugada ahí. Sin embargo, la presión de Viper va a ser muy alta, La presión de Viper está siendo bastante alta. Puede ser peligroso eso también. Llega el Mega Esbirro. Bien defendido. De África. ¿Qué onda, VPX? Dice por ahí el Rodri Pro. ¿Qué tal, papu? Bienvenido al Decto. Gracias por estar por aquí. Estamos disfrutando de un gran partido entre Francia contra Turquía, chicos. Dos equipos que creo que ya han llegado a jugar. Llega el arquero mágico. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro veces conecta y ya está a punta de rayo, chicos. Esto va a ser partida, ¿verdad? Tiene que ser partida, está solamente a rayo. Hola, ¿qué tal, Chris Gamer? Papu, bienvenido al directo. Y esto va a ser partida ya para el jugador francés. Le van a sacar el set entonces de Eternity. Hasta aquí llegó. Yo no sé en qué momento va a jugar FMGG, que es mi jugador favorito de Turquía. Dipex, pasa tu link. Eres el único youtuber que me falta. Dice por ahí. Yo no soy youtuber, papu. Yo no soy youtuber. Vale, estoy viendo. ¿Qué pasó? F. Está revisando un rato Twitter. Dogma dice por ahí: dejen su jugoso like para más directos. Oye, Dogmas, papu, bienvenido al directo, men. Hola, Yasmín también por ahí. Hola, ¿qué tal, Yasmín? Bienvenido al directo, gracias por estar aquí. ¡Hala! Viper va a barrer, dice por ahí Jorge. Oye, Jorge Luis, papucho, bienvenido al directo. Bienvenido al directo, primera vez que te veo por aquí. Hoy día debes estar listo para la VPX Cup, ¿verdad, Jorge Luis? Ojo ahí, Jorge Luis, en el directo, chicos. Oigan, y eso que este partido no lo he publicado en Twitter, Este partido no lo he publicado en Twitter, la verdad. Hola, Rodri, dice por ahí Yasmin. Solo paso a saludar y me dicen eso, dice por ahí Chris Gamer. ¿Qué? ¿Cómo? No entendí, amigo Chris Gamer. No entendí, papu. Pero qué falta de respeto de tu sub VPX. ¿Por qué? ¿Por qué, bro? ¿Qué te dijeron? ¡Ah, el Onich! Oye, Onich, papu. ¿Qué pasó ahí? Wagner, ¿qué tal, papu? Soy fan VPX, dice por ahí el Wagner. ¿Qué tal, papu? ¿Qué tal? El Chris Gamer ahí con su Pac-Man. Oigan, ¿qué pasó ahí? Vale, chicos, estamos entonces con el cuarto set. Va a empezar el primer juego. Viper contra Gen Aslan. La verdad, Gen Aslan me parece haberlo visto en los comentarios. No lo sé. Recuerdo que antes lo que Turquía se destacaba por usar hielo, dice por ahí. Chris y Onich ahí. Amigos, creo, Hay confianza, noto confianza ahí. Menos mal, porque si no, el Onich se llevaba sus 300. Ok, no. Oigan, ¿verdad? Hoy día me han dicho antes que estoy más pálido de lo normal. Lo que puede hacer el tema de. De rasurarse el bigote, güey. Oldich hace show, dice por ahí. ¿Cómo? Nah, no somos amigos. Vale, voy a ignorar eso. Empecemos entonces, chicos. Aslan, de momento, empiezo con un tronquito. Viper decide no empezar todavía. Vamos a ver quién decide. ¿Quién decide dar el primer paso acá? No quieren que juegue Viper su mazo de monta. Por eso le banean el verdugo. Oye, verdad. La verdad. Siempre le han baneado el verdugo, Siempre que he visto a Viper, le banean el verdugo, normalmente.
Es que es muy bueno con ese mazo de Montapuerco Valkyria. Muy, muy, muy bueno. ¿Y qué pasará? ¿Viper se estará trayendo Beatdown? Es muy raro ver a Viper trayendo Beatdown, ¿eh? Jorge Luis, ¿te acuerdas cuando estábamos en Luxury, viste por ahí el Rodri Pro? La verdad, Jorge Luis, yo lo sigo desde Facebook, desde muchísimo antes de tener un canal de YouTube. La verdad, y hoy día va a estar en la VPX Cup, la verdad, súper contento yo. Jorge, soy fan, yo también soy fan del Jorge Luis, yo también soy fan del Jorge Luis. Un jugador que ha acompañado el Clash Royale desde tiempos inmemorables, la verdad. Vale, no me digas que se van a ir hasta el doble elixir, ¿eh? Nos queda 20 segundos para poder conversar un poco de la vida, chicos. 20 segundos. Simón, ahí. ¡Ay, me estafaron! Dice Jorge Luis. ¡Hala, qué mala referencia escogiste, amigo Rodri, bro! ¡Qué mala referencia! ¡Ahí me estafaron! Dice. Llamando la jefa. Estoy llamando a la jefa. ¡Qué mala suerte! Después ya le contesto. Después le contesto a la jefita. Miren, qué raro que me esté llamando esta hora la jefita. Vale, empezamos ahora sí, chicos. Ginazlan, que viene con un mazo de cementerio al parecer. Y se ha esperado hasta el por 2 de elixir este mazo de cementerio. Bueno, un mazo de cementerio que puede ganar. ¡Uy, no! También con el rosadito. Viene Patricio, chicos. Patricio está. ¡Uy, no! Esto es rayo. ¿Qué es este mazo? ¿Qué es este mazo? ¿Alguien me puede decir? Es como un golem beatdown, pero con Patricio. Qué raro. Qué raro, ¿eh? Ojo el Baby Dragon ahí. Uy, no, no. Esa Valkyria no la terminé de entender, ¿eh? Y por parte de Viper, ¿qué mazo será? Estamos activos, dice por ahí Galán. ¿Qué tal, Galán? ¿Qué tal? Bienvenido, viejo. Bienvenido, papu. Oigan, qué mazo tan curioso, ¿eh? De Genaslan. Es el golem normal. Pero, con el Patricio. Qué tal, Dari? Bienvenido al directo, papu. Chino, me vas a apoyar en la noche, dice por ahí. Qué guarros, oigan. Qué raro, ¿eh? Qué raro este mazo. Muy curioso, me parece curioso. Me parece curioso lo de Genaslan. La verdad, puede ser muy, pero que muy riesgoso utilizar este mazo. Porque hay mucha Valquiria, hay Tornado, hay Verdugo. Así es que está bien, bien, bien arriesgado jugar este mazo, ¿eh? Está bien, bien arriesgado. Uy, cuidado ahí. Cuidado ahí, llega un Tornadaco. Buen Tornado. Y ahora va a tener a tope el Elixir, ¿eh? Elixir a tope para Viper. ¿Qué tal, Celeo? Por ahí, bienvenido al directo, papu. Bienvenido al directo. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos sean todos. Espero que dejen su hermoso y suculento likeazo en el stream. Para que de esa manera se tenga más gentecita por aquí. Ojo ese ataque. Ojo ese ataque. Minero control entonces por parte de Viper. Minero control por parte de Viper. Un Viper. Les cuento, chicos, una anécdota con el gran Viper. Cuando estábamos en Star Alliance, un clan muy antiguo, en mis épocas de cuando yo era pusher, pues ahí jugué un par de mejor de tres con el Viper. Y ahí en mis mejores tiempos le saqué, me acuerdo, le saqué un par de Best of Three. Uy, llega cohete, chicos. Uy, pero de todas maneras, predictazo, predictazo. Buena partida, va diciendo Viper. Va a ser partida, rayo, rayo, rayo en cualquier momento. Va a defender esto. Rayo en cualquier momento, ¿verdad? Ahí está el rayo de Genaslan. Va a ser partida para el jugador turco que estaría a punto de ponerse 3 a 1 en este match. Dice por ahí que Warros con da brother, dice Anderson. Ah, mira, ¿qué tal, papu? Bienvenido al directo. Tiene veneno cohete. Oigan. ¿Cómo sabías eso, Nich? A ver, eso sí me preocupa, amigo Nich. Eso sí me preocupa. ¿Cómo sabías que tenía cohete eso? Era el clan argentino. ¿Qué? No entendí. Chino, ¿me vas a apoyar en la noche en el torneo de la VPX? Ciclo de hechizo de Viper. Oigan, ¿cómo sabían eso, eh? Yo no había visto ese mazo todavía. Yo no había visto ese mazo todavía. O de repente sí. De repente me suena un poco. Pero el cohete no, como que no me lo esperaba, ¿eh? Como que no me lo esperaba. Oigan, estas canciones son de Clash antiguo, ¿eh? Estas canciones yo me acuerdo que veía cuando veía videos de repeticiones de Clash en el año 2017, por ahí. Encontré un remix muy, muy bueno. Voy a darle like, voy a darle like a este remix. Vale, chicos, ya está mandando Viper entonces. Ya acepta a Genaslan. Genaslan, un buen jugador también por parte de Turquía. Y probablemente el último jugador de Turquía sea FMGG, que es su jugador más referente.
¿A qué hora es el torneo? Dice por ahí. A ver, déjame ver. Porque son dos torneos. Son dos torneos, Jorge. De todas maneras, yo he publicado ahí los horarios. Hay dos grupos en torneos. Un grupo que juega a las 7 de la noche y un grupo que juega a las 8 de la noche. A ver, déjame ver, Jorge. Vale, guau, va diciendo Genaslan. De momento todavía no deciden. Mientras no deciden empezar, déjenme ver, chicos. Hoy día, la verdad, se viene la VPX Cup, chicos. Va a haber un tremendo nivelazo. Va a haber un tremendo nivelazo. Oigan, por cierto, ¿por qué tengo? ¡Hala! ¡Qué he subido de followers en Twitter! ¿Qué ha pasado? Yo no he publicado nada. Ay, por ahí me debe haber dado un RT. ¡Hala! Alguien me debe haber dado por ahí un RT. Ojo, ¿eh? Vale, voy poniendo los nombres. A ver, Jorge, ¿a qué hora te toca, papu? ¿A qué hora te toca, papu? Mientras deciden no jugar, vamos a aprovechar un ratito el bug. Ya vale, ¿dónde está Jorge Luis? Jorge Luis, te toca jugar hoy día a las 7 de la noche, papu. A las 7 de la noche, hora peruana. 6 de la tarde, hora México capital. 7 de la noche también, hora México norte. Y vale, otra vez se van a esperar hasta el doble elixir, creo. Hola, llegué, papu, hice por ahí Red Sub. ¿Qué tal, bro? Bienvenido al directo. Gracias por pasarte por aquí, bro. Chris, ¿entrenamos o qué? Dice por ahí el Onich. ¿Qué ha pasado ahí? Es el nuevo ciclo de hechizos. Dice por ahí Wagner Febres. Oye, está bueno, ¿eh? Está bueno ese ciclo de hechizos. Yo estoy en el grupo B. El grupo B juega a las 8 de la noche, hora peruana. Chicos, recuerden que todo es hora Perú, ¿eh? Lo que está publicado en Twitter es hora Perú. Ahí dice bien claro, tienen que leer los hilos, por favor. Lee, me dice Rodri Pro. ¿Qué tal te va tu mazo de ladder contra 2.9? La verdad, malísimo. Es que es, Ballesta es counter de casi todos los mazos de cementerio, bro. Arriba Turquía, dice por ahí Jorgito de la Garza. ¿Qué tal, papu? Bienvenido, Jorge. Jorge, ya se acerca a la VPX Cup. Esto es como una, lo estoy tomando como un pequeño calentamiento a la VPX Cup de más tarde, chicos. Estoy guardando un poco de voz. Estoy guardando un poco de voz para la VPX Cup. Marcos 11 dice por ahí, equipazo de Turquía. Vaya que sí, ¿verdad? Y todavía falta FMGG, ¿eh? Todavía falta FMGG. Me escribes por Twitter, Chris, así me invitas. Una agüita, dice Mitch. ¡Qué pex! Oigan, otra vez rosadito, ¿eh? Otra vez este mazo de rosadito. Ojo que el mago de hielo no ingresa. ¡Qué buen rayo! ¡Qué buen rayo! No ingresó a rango ese maguito de hielo. Y vale, va tomando las ventajas ahora el buen Eje Aslan. Me enseñó Escalante el torneo. Me toca a las 8. Sí. Escalante también va a estar, papu. A última hora canceló el boli de Venezuela. Y pues, como VIP, chicos, la verdad me da mucho, mucho gusto darle la bienvenida a Escalante 05. Escalante 05 va a estar en la VPX Gap. Vaya. Vaya dato, vaya dato. VPX, ya jugaste el desafío nuevo. Todavía, papu, lo voy a hacer en directo. Aunque no creo que hoy día. No creo que hoy día, lo voy a hacer mañana, un poco más temprano, más o menos a las 6, por ahí. Ah, y mañana comentarles también, chicos. Mañana comentarles que se viene un partidazo también. Mañana se viene un partidazo, chicos. Mañana tenemos un partido entre España contra México. España contra México, chicos, a las 4 de la tarde, hora peruana. 3 de la tarde, hora México, chicos. Así es que están invitadísimos, la verdad. Les agradecería que se pasen por aquí. Probablemente lo castee también el caster de la selección mexicana, el Glenn Shelby, probablemente. Pero también me encantaría que se pasen por aquí, al menos un poquito, un ratito. Siempre estoy con él, es de mis mejores amigos, dice por ahí Jorge. Ojo. La verdad, yo siempre veía sus partidas de Escalante desde Facebook, pero gracias al cielo tiene el Facebook enlazado, el Escalante. Es mi única manera. No, no era, sino es mi única manera de poder ver sus partidas del Escalante. Y ojo, el Príncipe Oscuro ahí, Príncipe Oscuro por la izquierda. Se acerca de manera muy peligrosa por parte del jugador turco. Oigan, ¿y ese Baby Dragon? Uy, no, el Baby Dragon de Viper parece que va a quedar vivo, ¿eh? ¿Cuántos pasan por torneo? Solamente 4. Me ignora, dice por ahí Pedro. ¿Qué tal, papu? ¿Qué tal? Bienvenido. Ya llegué de viaje. ¿Qué tal te fue en tu viaje, papu? Espero que me hayas traído un recuerdito mínimo, ¿eh? Mínimo un recuerdito para mí, Pedro, ¿eh? Si no, la verdad, F. F para ti. Vale, Viper entonces viene con este mazo de globo. De globo con Splash. Te paso Solín. Checa y me dice por ahí. A la bestia, ven. ¿En serio? Pues si se puede, genial, ¿eh? Si se puede, genial. Yo no entendí muy bien lo de las copas de VPX, solo entré al torneo, dice por ahí. Pues es sencillo, es sencillo. Les explico también por aquí, aprovechando que tenemos al buen Jorgito.
y al buen Jorge Lagarza y también a Jorge Luis. Aprovecho para comentarles, chicos, que el día de hoy es el torneo clasificatorio a las fases finales. Hoy día son dos torneos de una hora. Solamente 25 participan, chicos. Solamente 25, de los cuales 4 pasan a la siguiente fase. Cosa que nos vamos a un cuarto de final el día sábado, a mejor de 3, y pues ese día nos vamos en cuarto de final, semifinal y finalísima, chicos. Los que llegan a la final ya tienen premio asegurado. Recordemos que son $20 para el primer lugar, $10 para el segundo, de esta segunda edición de la BPX Cup. Y ojo, chicos, que hoy día voy a dar una tremenda noticia. Bueno, hoy día voy a dar un spoiler de la tremenda noticia. Así es que atentos a Twitter, chicos. Atentos a Twitter, que se viene una tremenda noticia. Tremenda noticia para el canal. La verdad, yo estoy muy, muy alegre. No veo a Rasek. ¿Se fue o está modo ninja? Hoy día iba a estar súper ocupado. Hoy iba a estar súper ocupado. Hay desempate, chicos. Va a ser partida para Gen Aslan. Entonces se va a poner 3-1. Hoy día Raseco está súper, súper ocupado, bro. Hoy día Raseco está súper, súper ocupado en un tema que me alegra mucho. Me alegra mucho que le esté resultando. Le habla ahorita al Rasek. Que pex, ¿por qué no vienes al directo? Le he dicho, Willan, que tenga Willan Girón. Ya están ocupados los 25 puestos. Simón, papu, Simón. De hecho, son 50 puestos. Son dos torneos. De todas maneras, mira, ya se viene pronto. La verdad, esta segunda edición de la BPX Cup ha superado los límites, pero por mucho, de las expectativas que yo tenía. La verdad, superó todas mis expectativas de la segunda edición y también superó las expectativas del sponsor de la liga. Así es que, Michifu dice por ahí, Giancarlo. No, Michifu no va a estar. No hay jugadores CRL, creo, si no me equivoco. No hay jugadores CRL. Bueno, Sandoval, que estuvo en CRL, él sí va a estar presente por ahí como uno de los invitados VIP. Y pues, de hecho, como te digo, William va a haber una tercera edición lo más pronto. Les voy anunciando que se viene muy pronto una tercera edición. De repente, y se aumenta el tema del prize pool, probablemente. Así es que muy atentos a mi Twitter, chicos. Muy atentos a mi Twitter. Les aconsejo que me sigan por ahí. Mi Twitter está en la descripción. Es vpx-gaming. Entonces ya no puedo participar. En esta segunda edición no, William. Pero en la tercera edición, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, papu. Ahí nos vemos. De momento está súper lleno. De hecho, hay muchos jugadores que me han escrito. Me han dicho, güey, yo también quiero entrar. Hay amigos míos que también me dijeron, güey, quiero entrar. Pero pues no puedo. No se puede ya. Ya se llenó. De hecho, hoy día se había liberado una plaza VIP. Y pues justo en ese momento me habló Escalante05, que es una persona que yo sigo, bueno, que yo veo en Ladder hace mucho. No sabía que tenía Twitter, la verdad. Y pues ahora le hablé y pues va a participar, la verdad, un participante de lujo, la verdad, un participante de lujo. Uy, qué buen rayo ahí, qué buen rayo por parte de Riot. Riot es la última esperanza para Francia, chicos. Quiero ver el tema de... Quiero ver si están las puntuaciones. A ver, standings, estadísticas. Vale, aquí están las estadísticas, chicos. Francia tiene 0 puntos. Si acá pierde, estaría ya GG. Acá, si pierde Francia, estaría ya GG. Ya estaría eliminado. Bueno, ambos equipos están con 0 puntos. Por el otro lado tenemos a Estados Unidos y a Corea en este grupo. Que van a jugar después. Van a jugar el día de hoy. Pero ellos sí no los voy a poder castear por el tema de que voy a estar en la BPX Cup. Entonces ya no puedo participar. No, papu, de momento no, amigo William. Chicos, este partido la verdad es muy importante, porque acá el que pierda ya está prácticamente eliminado. Virtualmente eliminado. ¿Qué Pedro, pinche Pablo, dice por ahí? ¿Por qué, papu? Bienvenido al directo, bro. De hecho, hoy día el partido de Estados Unidos contra... No sé si va a ser casteado por alguna persona. El partido de Estados Unidos contra Corea. Que va a ser llevado a cabo... A ver, ¿a quién va a ser llevado a cabo el siguiente partido? Creo que es en la... Es a las 10 de la noche, creo, hoy día. Pero no creo estar ahí. Ah, vale, Clapstorm. Clapstorm, que... Bueno, él es streamer de Canadá. Él va a estar llevando a cabo el partido de Estados Unidos contra Corea. Que no, creo que no va a ser casteado en español. A ver, déjenme chequear, chicos.
Porque la verdad, ese partido está buenísimo, ¿eh? Corea tiene un gran equipo. A ver. Tenemos el partido de Estados. Claro, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche juegan Estados Unidos contra Corea del Sur. Voy a ver si lo casteo. Yo pensé que iba a ser un poco más temprano. Iba a chocar con la VPX Cup. Pero va a ser que no, ¿eh? Ya están completos los dos grupos, dice por ahí William. Ahí está Papu, el gran Harold Barrera, líder y dueño del clan BPNC, el clan representativo de Nicaragua, Papus. La verdad, un saludazo para la familia BPNC. Y al gran Harold, que está haciendo posible la segunda edición, chicos. Y yo creo que tanto Harold como yo estamos súper contentos por el recibimiento que ha tenido la VPX Cup número 2, chicos. La segunda edición ha tenido un recibimiento, pero impresionante. La verdad, impresionante. Estamos buscando hacer que la VPX Cup gane un gran prestigio. Que gane una. Que sea una de las ligas representativas. Sobre todo acá de Perú. Y pues de momento vamos bien, creo. De momento vamos avanzando muy bien. Como Patrick se fue de vuelta, estoy yo, Papuis, por ahí. Oye, ¿qué tal, Patrichets? Bienvenido al directo. ¿Cuál es el roster de Corea? El roster oficial no lo tengo ahorita, bro. El roster oficial no lo tengo ahorita. Pero a ver, déjame ver. Creo que eso está en Global Announcements. De todas maneras, chicos, para que ustedes puedan ver el... todo el tema de la War Royale League. Para que ustedes puedan ver todo el tema de la War Royale League. Es bastante sencillo, solamente vayan al Twitter de la War Royale League y ahí está su Discord y ahí pueden ver absolutamente todo. Vale, acá tengo el roster. Voy a ver quiénes están jugando para Corea, aunque han habido muchas... se han unido muchos jugadores nuevos. No sé si estará actualizado el tema de los roster. ¿Quiénes creen que pase al siguiente grupo? Oigan, vamos a ver el partido. ¿Quiénes que pasen al siguiente grupo? La verdad, Estados Unidos sí o sí. Y el segundo lugar, el equipo que gane aquí. No creo que pase Corea. No creo que pase Corea. Sin embargo, me ha dado la sorpresa que ganó su primera partida. A ver, es South Korea. Corea del Sur. Voy a ver qué roster tienen los chicos de South Korea. Vale, en South Korea tengo a Dandelion. Dandelion, que es un jugador conocido. Tenemos a Thunder, tenemos a Stoker, tenemos a Sandbox, que es jugador de CRL Asia. Tenemos a Polaris. Oigan, Polaris. Tenemos a Intultion, tenemos a Lucifer. Tenemos y a dos nombres chinos que la verdad no sé cómo se pronuncian. Ellos son los chicos de Corea. La Raid, Dandelion y Sandbox son súper, súper conocidos. ¿Cuándo es la final? Todavía no se sabe. Todavía no se sabe cuándo es la final. Jorge Luis Albaranga. Yo solo falta ver Sabueso con Verdugo Lockbait. Con Verdugo, bienvenidos a Verdugo Royal. Es que el Verdugo está fuerte, sin embargo no hemos visto mucho Verdugo, no hemos visto demasiado Verdugo en esta en este partido. Acá en este match nomás que ambos tienen Verdugo. Ojo ese ataque de Kenaslan, súper interesante, tiene mazo de cementerio contra Golem. Wow, no, yo creo que acá el mazo de cementerio se la lleva, creo. Porque ahora me sale con que lo mufo, como que mufo a uno, no, va a ser que no. Tiene también tornadito para poder activar la torre. La verdad, ese rayo, igual te van a activar la torre, bro. Igual te van a activar la torre. Bien jugado por parte de Kenaslan ahora. Y creo que el match va para el jugador turco, Creo que el match va para el jugador turco. Buen más, dice por ahí. Oye, Darquito, papu, a los años. Bienvenido al directo nuevamente por aquí. Gracias por pasarte, amigo Darquito. Gracias, muchas gracias. Oye, Arquito, papu, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué ha sido tu vida, bro? ¿Qué ha sido tu vida? Que me dejaste en visto en WhatsApp también. Me dejaste en visto en WhatsApp. Ya no vienes a los directos. Y dije, ya se fue con otro streamer, dije. Ya, la clásica. No te creas. Vale, entonces, de momento, Riot, un gran jugador de Golem, por cierto. Un gran jugador de Golem. Viene el Punish por la misma línea de cementerio. Yo no sé qué tan buena idea haya sido esa. Bueno, tiene hielo. Tiene hielo y esto puede ser daño brutal. Daño brutalísimo. Pero ahora tiene que defender todo un Golem. Bueno, llega el Verdugo. Si elimina al Verdugo... Uy, no. Lo eliminó al Verdugo. Si elimina al Verdugo, se le podía haber complicado muchísimo. Sucedió de esa manera. Y viene toda la presión, chicos. Viene toda la presión. Se le puede ir la partida. Se le va la partida a Genaslan, Se le va la partida. Se le va la partida a Genaslan. Llega un hielo defensivo. Más presión por parte de Riot. Buena partida, le va diciendo el jugador turco. Y esto va a ser... Esto va a ser partida. Partida. Viene el rayo. Y defiende bien. Pero ya está esto a rango de hechizos. Bueno, está todavía, Todavía creo.
No puedo imitar a Patrick, güey, me voy. Toma tu like. Dale, dale, Patrichat 2. Estuve ausente un tiempo de los estudios, bro, pero suerte esta semana. Ya terminé. Dale, dale, papu. Espero que te haya ido excelente. Espero que te haya ido excelente, bro. Chicos, recuerden también que al finalizar este stream, que de repente ya estamos por llegar al final, estoy poniendo una dinámica en este canal. Una dinámica creo que está muy, muy, muy buena. Creo que la iniciativa es excelente. Que estamos costeando, chicos. Estamos costeando. ¿Qué es costear? Dirán ustedes. No es nada de albur, chicos. Es que nosotros, los que estamos en este directo, pues los yo me pongo a buscar un canal de Clash Royale que tenga poquitos espectadores y nos vamos ahí, nos ponemos una pequeña referencia de que venimos de este canal. Ponemos ahí nuestro hashtag, que es la VPX Family, o bueno, la familia VPX, está Opel Verdugo. Sí que sí, Jorge Luis, sí que sí. ¿Aún sigo siendo parte de la familia? Claro que sí, Arquito. Todas las personas que están acá en este canal, todas las personas que están suscritas, pues pertenecen a la familia VPX. Mufa, dice por ahí Chris Gamer. No, no hay mufa, no hay mufa acá, no hay mufa. No hay mufa. ¿Se la llevó? Oh, sí. Oigan, sí hubo mufa, ¿eh? Se la llevó Ryud. Yo pensé que se la llevaba Genaslan. Ojo a la mufa. Quiero lavar tu cabello, dice Chris Gamer. ¿Qué onda, papu? ¿Qué tal, Jacob? ¿Qué tal, Jacob? Papu, bienvenido al directo. Vale, entonces tenemos... Se la lleva Ryud, ¿eh? Lo mufé al pobre Genaslan. Lo mufé el pobre Genaslan. Pobrecito, mejor ya no digo resultados. Mejor ya no digo resultados. Chicos, yo la verdad, este directo, como es un poco tempranero, lo estoy viendo un poco más de chill. Ahorita no estoy casteando demasiado, porque estoy guardando la voz, la verdad, para la VPX Cup. En la VPX Cup vamos a volvernos todos locos, chicos. Se viene un gran nivelazo. Se vienen partidas buenardísimas, así es que están invitadísimos. Estamos empezando prácticamente, a ver, son las 3. Acá son las 3, dentro de 4 horas, chicos, empieza la VPS Cup. Estoy en tu copa, bro, dice por ahí Giancarlo. Creo que no, bro, creo que no. No sé cómo es tu Twitter. De todas maneras, todos los participantes están publicados en mi perfil de Twitter, papu. Así es que te invito a pasarte un ratito por ahí. Vale, ya mandando Ryud, entonces. ¿Ustedes creen que se venga la remontada ahora? A las 7 pm es la Cup, ¿no? Sí, a las 7 pm hora Perú. 6 de la tarde hora México y 7 pm también. Hora México del Norte. Vale, momento un Yunus que viene con Sabueso. Sabueso helada por parte de Yunus. Vamos a ver si se le cumple por ahí. Una de las personas dijo que faltaba verdugo con Sabueso. Ahí está, chicos. Puede ser que sea verdugo con Sabueso, ¿eh? Puede ser que sea verdugo con Sabueso. Esperen, déjenme ver las cartas van. ¿Qué pex? ¿No está la carta van de Francia? ¿Cuál es la carta van de Francia? Vale, llega ahí el lanzadardos, lanzachicles. No hay predict de lanzadardos, la verdad. Ryud, papu. Creo que hasta yo, sin ser pro player, sabía que ese minero iba contra el lanzachicles, ¿no? Buena partida va siendo Ryud, chicos. Y ahora sí, se va a poner Yunus. Se va a poner a doble match point, ¿eh? Y la verdad, acá ya yo creo que acá la persona que gane esta partida, que gane este encuentro, va a pasar como segundo. No creo que Corea pase, a comparación de estos, de los equipos de estos dos países. Golem de Elixir baneó el wey. Ah, dale, dale, papu, dale, dale. ¿A quién es la gran VPX Cup, bro? Dentro de 4 horas, papu. Dentro de 4 horas empieza el primer torneo clasificatorio. Y a las 8 de la noche, que es una hora después, empezamos con el segundo clasificatorio. Chicos, se vienen partidas de primer nivel, chicos. Partidas de primerísimo nivel. Va a estar Gerson, del 2.6, por mencionarle nomás, ¿no? También está por aquí presente, estuvieron Jorgito de la Garza, WA Jorge Luis, Ricardo Ugur. Va a estar una nueva incorporación, que es Escalante 05, por mencionarles algunos jugadores, ¿no? Por mencionarles algunos jugadores por ahí. Va a estar buenísimo, la verdad. Estoy súper, súper hypeadísimo. Al menos yo estoy súper, súper hypeadísimo de la Copa. De la Copa de este canal. Es que, la verdad, ha llegado a un gran nivelazo. Ahí también va a estar el Gran Poker, claro que sí. Claro que sí, va a estar el Gran Kes Poker. Tremendo jugador, tremendo jugador, uno de los mejores jugadores de Panamá. Ok, bro, ahí estaré, hice para el Jacob Trotford. Dale, papu, te lo agradezco, bro. No me mencionó. ¿Cómo que no, Poker? ¿Cómo que no, papucho? Dije por mencionar a algunos. Si no he mencionado a Sandoval tampoco, papu. No te he mencionado a ti.
quiero decir algunos, quiero decir solamente algunos. Que, wow, chicos, la verdad, se pasaron, la verdad. Gracias también a todos los chicos que sé que son súper, súper tops y se toman la molestia de participar en la VPS Cup. La verdad, súper, súper agradecido. Ojo, chicos, que acá se le va la partida a Riot. Se lleva por tres coronas ahora el jugador turco y se pone a doble. Ah, ya sí. Ah, ya sí he mencionado, dice por ahí. Yo estoy feliz, dice el póker. El gigante de Panamá. Yo me iba a anotar el torneo, pero me dio pereza mostrar mi manqués. Vale, chicos, entonces estamos con doble match point. Chicos, ¿qué les parece la idea de hostear a youtubers? Yo soy un youtuber pequeño, pero al menos ya pasé los 1000 suscriptores. Hay youtubers que ahí están luchándola para poder tener los suscriptores, los espectadores. A mí me hubiese encantado que cuando yo aprendí por primera vez, alguien me hubiese hecho host y pues me hubiese pasado algunos espectadores. Pues la idea de este canal es que al terminar nuestros directos, algo así como en Twitch, ¿no? Hostear, hacer host. Y eso no existe acá en YouTube, lamentablemente. O creo que no se puede. No sé si de repente se puede, yo no sé. Yo no sé cómo hostear. Miro Vipex, ya verán que llegará a los 10k, dice por ahí el póker. Oye, gracias, papu, gracias. ¿Qué les parece la idea, chicos? Está bien, ¿no? Está buena la iniciativa de hacer host a los youtubers que tengan menos espectadores. ¿Se tuviese la fama o me parece? Dice por ahí la mamá sagrada. Para nada, papu, para nada, para nada. Nunca, 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 nunca de eso. Eso no va conmigo, bro. Twitch, te ganas host fácil subiendo Fortnite, dice por ahí. No, 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 papu. Fortnite, soy manquito, más manco que en Clash Royale. Oye, Lexden, papu, bienvenido, bienvenido al directo. A ver, desboot, dice por ahí, ¿cómo? Desnúdate, ¿qué pedo? Saludos, papu, viendo aquí desde la chamba, dice por ahí José Takuni. ¿Qué tal, papu? Gracias, gracias por tomarte la molestia, bro. No, pero ten cuidado ahí. Dogmax, ¿qué tal por ahí? Mandando su. Creo que ese es el señal de aprobación del tema de los hosts. Y pues pienso ahí hacer también lo mismo. Pienso hacer el tema de los hosts. Dar esa iniciativa, ¿no? De repente en un futuro todos los youtubers hacen eso. Sería buenísimo, ¿no? Sería buenísimo. Una comunidad muy bonita. Vale, llega ahí la mosquetera. Uy, conecta. Mal cálculo por parte de Riot, que ahora sí lo veo más sólido en este matchup, ¿eh? Lo veo súper más sólido. Ah, no, para, es family friendly. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasó, Lex de Papu? Que no estamos en WhatsApp. Que dice, ¿cuándo traes al Simio a tu canal? Aprovecha el bug, bro. Dice por ahí. Uy, eso está complicado, la verdad. El Simio, bueno, es una persona súper, súper ocupada. Y no creo que algún día. Y si puede, pues sería genial, sería genial. Vamos a ir a la final de la liga esa Ace One, dice por ahí el Elías. Vamos a ir a la gran final, a la Entel Media Fest. La verdad, está muy cariñoso, papu. Está muy, muy Carolina para mí. Muy Carolina para mí. Está más de un ferro, güey. Está más de 100. Para mí es demasiado. No hay, estamos en la pobreza, güey. Estamos en la pobreza. Recién vamos a entregar $30 en la VPS Cup. Pasa tu WhatsApp, perro, dice por ahí la mamá sagrada, papu. El WhatsApp es para los moderadores. Si quieres ser moderador, es sencillo, papu, es sencillo. No vayas a pensar que te voy a hacer pagar como 100 o 100 soles para poder ser moderador. No, para nada, papu. Para nada. Solamente tienes que ser activo en el canal para que puedan ganar mods. No voy a pensar que acá voy a pedir un patrocinador de tanto dinero. ¿Cuánto cuesta la entrada? Dice por ahí, Elías. Está 100, 111 soles, papu. Está 111 soles. La general. La general. Y la verdad no tengo presupuesto para eso. La verdad, no tengo presupuesto para eso. Para esa copa. Aunque me encantaría, ¿no? Sería súper bueno. Yo todavía nunca he ido a un presencial. Todavía nunca en mi vida. Eso me falta. Me falta ese logro. Ese logro desbloqueado me falta. Ir a un presencial de Clash. Bueno, de algún juego en sí. De algún juego en sí. Buenas, ¿qué tal, Alejandro? Bienvenido al directo. Bueno, ni conteste el VPX a menos que te mandes una foto tuya. ¿Qué? ¿Qué, papu? Oigan, se la va a llevar Riot, ¿eh? Se la va a llevar Riot y empieza la. Está interesante, se puso interesante. Así como cotorreando, se puso interesante esto. Creo que ya está, ¿no? Creo que se la lleva Riot. A ver, Yunus. Se la llevó Riot. 1-1, entonces. 1-1 en este set. Pensé que ya estaba ya.
Pensé que había jugado y había ganado dos veces Riot, me pareció. Espérame, espérame, perdone. Yo tengo tu WhatsApp y no soy mod, dice para Giancarlo. Ah, pues papu, a ver. ¿Cómo fue que tuviste mi WhatsApp? Y mira, lo más curioso, te muestro algo. Te muestro algo, Giancarlo. Te muestro algo, Giancarlo. Lo más curioso es que al final. Lo más curioso es que al final. ¿Dónde está? Por acá debe estar. Lo más curioso es que al final sí conseguí esto, mira, Giancarlo. ¿Ves esto? Esto de acá. ¿Lo ves, papu? Sí lo conseguí. Eso es lo más curioso, güey. Supongo que ahí te debes estar matando de risa un rato, Giancarlo, porque al final sí lo conseguí. Sí lo conseguí al final. Giancarlo me entenderá esa referencia. Giancarlo entenderá la referencia que le acabo de hacer perfectamente. Y vale, vamos a disfrutar, chicos, de este partido. El Patrick no es mod, güey, creo que tiene tu Watts. Bueno, Patrick fue mi moderador, pero él no quería ser moderador. Un caso extraño el Patrichets. Un caso muy extraño el Patrichets. Él me dijo, no, güey, no quiero ser moderador. Quítame mi moderador. Y pues, ¿qué puedo hacer, bro? Solamente me queda concederle ese deseo. Por ahí llega una donación humilde que probablemente sea del sistema porque no he avisado nada sobre donaciones. No, ¿para cuándo la subida 7K? Dice por ahí de Arquito. Oye, papu, gracias. Gracias por ese loot. Creo que ya hablaste con mi manager, dice por ahí Fernando. 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 Entiéndeme esta referencia, papu. Entiéndeme esta referencia, por favor. ¿Quién pushó esa cuenta? ¿Carpi? Dice por ahí. No, 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 papu. No, no, no. Eso no lo puedo decir. Pero sí lo conseguí. Lo conseguí, Giancarlo. Yo sí quiero ser bot, güey. Dice por ahí la mamá sagrada. Pues. Tienes que ser activo. Tienes que ser activo, bro. ¿Quién pushó esa cuenta? ¿Carpi? Dice por ahí. No te perdono. Espero me perdone. Oye, Giancarlo, ¿viste, papu? ¿Viste? Gracias, gracias, Fernando Martínez. Gracias, Fernando Martínez. Sí. Que si no después me después me cancela, güey, después me cancelan. Vale, chicos, la verdad en este directo estamos siendo súper apoyados, 20 likes y eso que no he mendigado nada de like, ¿eh? No he mendigado nada de like y estamos en 20 likes, la verdad, muchas gracias. Cosas libres y divertidas para hacer, ¿eh? Hola, papu, ¿qué tal? Bienvenido al directo. La verdad me llama mucho la atención el nombre de tu usuario, de tu canal. Saludos de Punta Hermosa. Oye. No, ya me llamó más curiosidad todavía. ¿Quién eres? Cosas libres y divertidas para hacer. ¿Quién eres? Salud de Punta Hermosa. Ojo. Eso sí me interesa. Eso sí me interesa, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, Payatín? Bienvenido al directo, bro. Payatín, al que se les. El jugador al que más rápido se le subió la fama que he visto en toda mi vida, ¿eh? Y el jugador al que más rápido se le ha subido la fama en toda mi vida. Uy, qué buen rayo ahí. Pero no golpea todo, chicos. Y esto puede ser partida y set para. Digo, set y match para el conjunto turco. Y estaría eliminando prácticamente a Francia, ¿eh? Francia, si acá pierde, ya estaría renunciando totalmente de todas sus esperanzas. Soy yo, dice por ahí. Soy yo. Soy un youtuber, dice por ahí. Cosas libres y divertidas para hacer. ¿Quién eres, bro? ¿Quién eres? Me interesa. Chico, va a ser partida entonces para. Para Turquía, que se lleva el match y prácticamente deja eliminado a Francia. A ver, la mamá sagrada, papu. No seas descortés, bro, no seas descortés. A ver, vamos a ver a qué youtuber podemos ir a ver. Voy a buscar Clash Royale en vivo. Y chicos, me gustaría, la verdad, sería buenísimo si por ahí veo a dos o tres personas que escriben hashtag familia VPX. La verdad, estaría buenísimo. Vale, pero a ver, ¿quiénes están? ¿Quiénes están ahorita? Subiendo copas, el desafío de Megamazo, Clash Royale. Veo una miniatura muy buena de una persona que está súper emocionada que se llama Duel Player. Vamos a ver si está hablando este güey. Si tiene cámara, estaría buenísimo. Un rayo. Vale, ahí está, chicos. Tiene solamente un espectador, vamos a darle amor. Vamos a darle amor a esta persona que la verdad no conozco, pero vamos a darle amor, chicos. Vamos a darle amor a esta persona No que sé que tiene también me solo vendría un rayo, 14 vamos a ver. suscriptores y tiene un Vamos a overlay probarlo. buenísimo, tiene cámara
en mejor que la mía, así es que papus, vamos ahí a, vamos a reportarnos. Estaría bueno solamente, yo con que solamente sean tres en ese directo, la verdad yo estoy súper contento, Familia BPX, voy a dejarles el link del directo. No conozco a esta persona, pero estaría bueno que se pasen por aquí, chicos. Ya ganó acá Turquía. Y así que, papu, la verdad, muchas gracias por el apoyo al directo. Más de 20 likes, comen, en serio. Gracias, gracias de corazón a todos. Y pues, ahora sí, papus, se me cuidan. Espero ver a dos o tres, o de repente más personas en el canal de este papu. Y que ahí digan familia BPX. Y ahora sí, chicos, se me cuidan. Fuerte abrazo para todos, bonita tarde. Y los espero en la BPX, papus, que solamente quedan 4 horas. Estoy súper, súper hypeado. Y ahora sí, chicos, se me cuidan. Hasta luego. Ok. A ver qué me tira. Alejandro García, gracias por unirte a la familia, carnal. Bienvenido. Bienvenido, carnal. Okay. Se lo voy a dejar. Dice BPX, ¿qué onda? Familia, dice. ¿Qué onda, carnal? Bienvenido, carnal. A ver. Vamos, vamos. Póker, ¿qué onda? Familia BPX, Alejandro, sácate la... Saludos, papu, que te vaya súper bien en tu canal. Vale, gracias.